Belinda, de cómplice a primera invitada a una boda. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. En su más reciente visita a Tampico, Belinda no solamente sorprendió a todo el público, sino que también fue sorprendida por unos fans, quienes, hace un año atrás, la cantante fue cómplice de la pedida de matrimonio, y hoy es invitada a la propia boda. La pareja conformada por Manuel Aguilera y Luis Casanova, dieron muestra de su gran admiración que sienten por la cantante de Utopía, Luz sin Gravedad, etc. Hicieron guardia en el aeropuerto para poder saludarla. Manuel Aguilera explicó que, el sábado por la mañana, desde muy temprana hora, arribaron al aeropuerto internacional Francisco Javier Mina, con la intención de saludarla. Llegamos súper temprano, y la idea era no movernos hasta saludarla. Luis le hizo un cuadro hermoso, que fue lo que hizo que ella se detuviera. Relató de primera manera sumamente emocionado. Compartió una foto del cuadro creado por la cantante. En la pieza artística se puede notar a la abuelita de Belinda, que hace poco más de un año que partió de este mundo, como lo dio a conocer el pasado 26 de enero de 2022. La cantante fue parte de la pedida de mano de esta pareja, por lo que ellos no descartan que ella fuera la invitada de honor. Como parte de las sorpresas que prepararon para recibirla, fue la entrega de la propia invitación. Es el noviembre 17 y fue hermoso el cómo la recibió. Fue una emoción súper grande el poder saludarla y entregarle detallitos, comentó la feliz pareja. El concierto que tuvo como escenario el Teatro del Pueblo de las Fiestas de Bicentenario Tampico 2023 estuvo llena de grandes sorpresas. Belinda no dudó en cantar sus más grandes éxitos y que sin duda marcaron la niñez de todo su público. La feliz pareja de quien Belinda fue cómplice de la pedida de matrimonio y que ahora es la primera invitada a la boda, no dudó en corear cada canción, luciendo playeras inspiradas en ella, demostrando así su amor mutuo para la famosa cantante nacionalizada mexicana. Y aunque la gran duda es ahora si Belinda asistirá o no a la boda, todo tendrá que ver con sus propias agendas, ya que si bien ella podría desearlo, cosas que se escapen de su poder podrían impedir que se pueda presentar. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada en absoluto, te recomiendo que dejes tu me gusta, te suscribas a este canal y active la campanita de notificaciones para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Carto y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.